Hello, Miss Eccleston. What am I going to do with the children that tape me? You won't, because they don't survive. Alright. Let's do this. Hola, mi nombre es Chris Bonham. Mi nombre es Juanita Diaz. Y yo estoy el autor. Co-autor. Director de cine. Co-director. Y actor principal. Co-actor principal. De la película Incepción. Esta película tiene similitudes con la película Inception, pero esta película es en español. Y tenemos actores mejor y mejor morada. Ahora, nosotros presentamos Incepción. ¿Qué quieres? Tú estás aquí para algo. Te miré antes, muchos años antes. En un sueño medio recuerdo. Un hombre con ideas muy radical. Sé por qué tú eres aquí. Estás entrando en mi sueño para robar mis secretos. Sí. Tú tienes una inteligencia viva. ¿Sabes qué mi trabajo es? Tú eres un extractor. Tú robas y vendes los secretos de personas en sus sueños. Muy bien. Con mis habilidades, ¿qué esperas me hago? Tú puedes estar un hombre de negocios, un abogado y un diplomático. Puedes hacer cosas buenas en el mundo. Estoy haciendo cosas buenas en el mundo. Estoy tratando para terminar la élite corporativa como tú. Estás muy confundido. Este idealismo y repugnancia para adaptarse a tu ruina. Sí, estás tan opuesto para mi manera de siendo. Justo me desesperas ahora. Yo sé cómo estás, cosas trabajan. Si tú mueres en el sueño, tú justo despiertas. Muy bien. Alguien ha estado prestando atención. Tiempo para plan B. Nosotros somos sin tiempo. De la mequec. Tengo una propuesta para ustedes. Tú justo trates para matarme. ¿Por qué te ayudo? ¿No quieres mirar sus hijos? Esa es correcto. Yo sé sobre qué ocurría. Su esposa se volvió loca porque construyeron su mundo del sueño fantasía y ella no puede decidir cuál parte fue real y cuál parte fue un sueño. Ella se mató porque de su error y todo el país piensa que tú se asesinas. Es porque tú no puedes regresar para tu casa. ¿Qué quieres? Quiero para efectuar Incepción. Es imposible. Nadie puede hacerle. Yo puedo. Él he visto hacer. Nosotros justo necesitamos ir profundidad suficiente. Y yo necesito un equipo bueno. Nosotros iremos en un sueño, entonces en otro sueño, entonces en otro sueño, entonces en otro sueño. Comprendemos. Necesitamos muchos sueños. Sí. Tenemos muchos sueños. Entonces, ¿qué? Entonces tú simplemente incluyas una idea en su mente. Si haces creer que la cosa mejor es para desmantelar el negocio de su padre. Su padre es muy enfermo. Y está muriendo en el hospital ahora. Sus pulmones y corazón son fallando y su no está funcionando bien. Puede morir al cualquier tiempo. Necesitas le haces creer que la idea de él. Él no puede saber que otra persona le quiere hacer. ¿Cómo hacemos? Nosotros justo tenemos ir profundidad suficiente. ¿Qué es la significa de eso? Tú justo dices, necesitamos ir más profundidad. Necesitamos ir más profundidad. ¿Qué es la significa? Significa que necesitamos más capas que nosotros hemos tuvimos antes de ahora. No solamente un sueño en un sueño, pero un sueño en un sueño en un sueño. ¿Qué?
Nadie está preocupado? No es nuestro rodeo primero. Yo sé que es una asignación difícil para una novata. Pero tú eres el arquitecto aquí. Tu trabajo es para construir un mundo que los sueños son en. Haces ellos difícil para enemigos para maniobrar. Si nosotros hacemos nuestros trabajos, cerramos en el fuego rápidamente. Bien, ¿quién está preparado? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué quieres? ¿Cuáles son los cinco primeros números que puedes pensar? 5, 9, 2, 8, 1. Marvelosa, se relaja ahora. Vamos a dar una cosa que te hace soñamiento. Fisher. Fisher, ¿puedes oírme? Sí, ¿qué ocurrió? Yo soy el superior de tu escolta. Y tu padre está mandado hombres para te secuestran. Estoy te trayendo a seguridad. ¿Por qué quiere mi padre se secuestra? Él está preocupado que tú vas a desmantelar su negocio. No piensa que tú eres suficiente de un hombre para manejar el negocio solo y construye su propio imperio. ¿Qué? Le demostraré. Estoy más de un hombre que el tanto extra. Bien, bien. Vienes conmigo. Traeré a un lugar seguro. Si duermes un poco, tienes un día muy estrante en frente de tú con el supuesto y ataques y rinconera. ¿Qué pasa siguiente? Siguiente, vamos más profundidad. Sabemos que vamos a ir más profundidad. ¿Qué significa? Significa que vamos a ir en un otro sueño. El sueño que tú diseñaste. ¿Recuerdas? Oh, sí. ¿Este sueño es el sueño último? Sí. ¿Qué vamos a hacer en el sueño? Incepción. ¿Qué es esto? Esto es profundidad en su subconsciente y tiene acceso directo a sus piensas más profundidad. Esta es donde van para obtener los secretos ellos extract. Entonces venden los secretos a personas quien los quieran. No es del todo cierto. Normalmente no necesitamos ir a esa profundidad. Esta es donde solamente leyenda van.